se siguen disputando compromisos amistosos para que las selecciones midan el nivel que tienen para la cita mundialista. En el duelo entre Ecuador e Inglaterra, los dirigidos por el colombiano Reinaldo Rueda dejaron una buena imagen tras empatar 2-2. Aunque los primeros minutos de juego eran dominados por el cuadro inglés, con el pasar del tiempo los ecuatorianos ganaron confianza y a los 8 minutos Elder Valencia se encargó de poner el primer tanto del partido tras un centro de Felipe Caicedo que Valencia remata de cabeza y se va por abajo junto al palo izquierdo. A los 29 minutos de juego, tras una jugada confusa dentro del área y un error del arquero Máximo Vanguera, Wayne Rooney puso el empate. Ricky Lambert remata al poste izquierdo, que es aprovechado por Rooney para meter el balón desde muy cerca del área. 5 minutos después de iniciado el segundo tiempo, Lambert marcó el segundo gol de Inglaterra, al rematar con la derecha desde el interior del área al centro de la portería. Finalmente, Ecuador, tras innumerables ataques, marcó el segundo gol del empate, cuando Michael Arroyo, desde el borde del área, hizo un tiro de larga distancia. A 8 días para que ruede el balón en Brasil, el francés Franck Ribéry seguirá al Mundial. El técnico de la selección Didier Deschamps lo confirmó pese a que Ribéry sufre de una lumbalgia. Japón, Grecia y Costa de Marfil, rivales de Colombia, contarán con sus máximas figuras para el Mundial. La selección nipona tendrá en la delantera su máximo artillero, el delantero Kensuke Honda. Grecia, por su parte, ya entrena con uno de sus referentes, Kostas Mitroglou. Y finalmente, Costa de Marfil, quien hoy jugó su último amistoso frente a El Salvador, ya tiene en sus filas a Didier Drogba, quien fue operado la semana pasada de la pelvis. Este sería el último mundial del marfileño.